Bueno, todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase de lo que corresponde a sección 1 de nuestra primera semana. Este día estamos finalizando con la parte de sección 1. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya tenemos una semana, este día ya completa. Y quiero comentarles que revisando el aula virtual he contado solamente 12 participantes que tienen ya el 100% de sección 1. Se conectan siempre 21 participantes, entonces hace falta bastantes. Quiero pedirles, por favor, van a tener todo el fin de semana para poderse poner al día con las actividades. Recuérdense que pueden ir a su ritmo, pero tenemos que ir avanzando en el aula virtual, porque si al final usted no completa con sus 40 horas en total, usted no completa el 80%, no se le va a poder dar el diploma. Entonces, pedirle de por favor, ya estamos ahorita en la última clase y fíjense que en las visualizaciones que corresponden al video que se encuentra acá, que la docente explica una forma de poder hacer este ejercicio y si ustedes se dieron cuenta, si ya lo realizaron, ya lo hicieron en este caso, igual como la docente lo mostraba acá, es un poco complicado porque lleva como bastantes pasos. Yo voy a tratar de poderles integrar este día, este ejercicio, mostrándoselos diferente de cómo yo consideré que podía ser más fácil trabajarlo, pero también voy a querer para los que ya lo vieron que me digan si lo trabajaron de otra forma, ya que en la resolución o al final con el tema de ese día, las acciones se hacen rápido, ya que ustedes ya saben cómo trabajar concatenación. Pero el proceso que lleva para obtener ese resultado rápido es el que a veces nos podemos llegar a complicar. Entonces, quiero pedirles por favor que podamos ir avanzando, que puedan ver el video, que descarguen la plantilla que se encuentra acá y que puedan, en este caso, ir realizando lo que serían los ejercicios. También quiero pedirles un favor. Yo creo que el día de ayer alguien de ustedes me solicitó el libro con el que a veces yo estoy acá trabajando, además de los ejercicios que ya se encuentran en el aula. Me pidieron los que también yo trabajo. Entonces quiero pedirles un favor para que no se acumule ahí en el grupo de WhatsApp, ya todos tienen mi cuenta de correo. Y si usted lo quiere, entonces envíeme un correo y yo con gusto le voy a estar contestando y se lo voy a estar enviando a usted directamente. Para quien me lo solicitó o lo quiera, envíeme el correo y con gusto yo se lo voy a estar enviando, para no irlo colocando en el grupo, en este caso de WhatsApp. Muy bien, miren, entonces estamos ya en la última semana. Quiero comentarles desde ya que comenzamos ya el día lunes, sección 2, pero quiero anticiparlos. Miren, para sección 2, además de todo el contenido para que puedan observar que si ustedes no me finalizan sección 1, se va a seguir acumulando el que ustedes vayan viendo la información y trabajando. Si ustedes ven acá en sección 2, tenemos un examen de medio curso. Para los que ya han estado en el básico e intermedio, ya saben que siempre en la segunda semana tenemos un examen intermedio. Y entonces acá, además de todas las actividades que se encuentran dentro de sección 2, deben de realizar el examen de medio curso, que si ustedes ven, tiene una ponderación. Entonces, quiero pedirles por favor de que puedan ir trabajando el fin de semana y así que vaya subiendo la estadística de nuestro grupo, que en este caso es de Excel intermedio de 8-9, grupo 1, que pueda en este caso ir subiendo, porque vamos muy bajos en las estadísticas. Muy bien, voy a presentarles en este momento, permítanme, voy a presentarles acá la presentación de este día, permítanme, déjenme acá cerrar, porque
¿Me dicen si visualizan ya la presentación? Hola. Sí, sí se ve. Sí, gracias. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Ayer el tiempo se nos fue tan rápido, miren que yo me sorprendo porque se va tan rápido la hora. Traigo bastante ejercicio que quiero explicarlo, nos quedó uno pendiente. Les traigo la resolución y les voy a decir el por qué no notaba, aunque sí estaba correcto. Y acá, por último, cualquier consulta que tengan ustedes, recuérdense que la pueden hacer. Hoy, miren, como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan y utilicen la anidación de funciones para obtener resultados en la extracción de datos de otras hojas de cálculo. Cuando nosotros ya estamos en un Excel avanzado, se trata que ustedes, de todo lo que han aprendido, de todo lo que les vamos enseñando paso a paso, vayamos complementando todo eso. Y todo eso se basa en que queremos que usted tenga la lógica de Excel. Yo así le llamo porque nosotros tenemos que pensar qué es lo que el programa nos da para obtener un resultado eficaz y eficiente. Entonces, vamos a iniciar, miren, con lo que nos quedó pendiente el día de ayer. Ahora creo que solamente he traído dos ejercicios de este tema, porque ya habíamos visto la parte de anidación, tal vez no con concatenar, pero sí con otros. Entonces solamente me hace falta mostrarles cómo trabajar con concatenar y quiero enseñárselos también de dos formas diferentes que se pueden hacer para que también ustedes busquen otras alternativas que tenemos para poder trabajar, además del ejercicio que se encuentra en este caso en el aula virtual, que veo que es bastante completo, que se debe de trabajar, pero al final estamos obteniendo un resultado y es lo que sucede en nuestra vida laboral. Tenemos primero que formar para que cuando nosotros ya vayamos a revisar procesos sea más fácil. Muy bien, entonces para poder iniciar con la parte que nos quedó el día de ayer de la función sustituir, voy a pasar en este momento, miren, para lo que sería mi libro de Excel. Sí, con este voy a iniciar. Con mi libro de Excel y me voy a ir. Voy a volver a subir acá esto. Me voy a ir para el ejercicio de concatenar que teníamos el día de ayer. Fíjense acá, miren, el día de ayer estábamos viendo esta resolución porque nos pedía en este caso que buscáramos nombre, apellido y zona. Solo que acá teníamos una excepción, que si era de occidental iba a ser A y si era en este caso centro iba a ser B. Yo había trabajado con la función en este caso de O porque en un ejercicio que son los que yo trabajo como mis bases de datos para poderles mostrar, yo no lo había trabajado con esta información. Entonces, la parte de zonas no solamente era occidente y centro, sino que estaba central, había colocado adicional. Entonces, es por eso que la función me iba a otorgar con la con O, porque dice que O con uno que sea verdadero me va a dar verdadero. Entonces, me iba a otorgar en este caso que cuando él encontrara occidente y centro, me iba a tirar A, pero si él llegaba a encontrar otro, era allí donde me iba a colocar en este caso B. Entonces, todos los que pertenecían a occidente y centro, iban a otorgarme en este caso lo que sería la letra que le había correspondido. Entonces, ahora, con que tengo occidente y centro, tendría que cambiar la función. Y en ese caso, la función que conlleva para obtener este resultado es la función solamente sí, donde le estoy diciendo que concatenar, ya habíamos colocado la celda H2 que correspondía al nombre y apellido. Había colocado en este caso un texto donde le pedía que pertenece a la zona. Para que me diera en este caso el contexto completo y al final que me diera A o que me diera B.
Entonces acá, miren, seguí la misma sintaxis, coloqué en este caso occidental para lo que va a ser A. Y si él no lo cumple, entonces va a ser B. Y entonces ahora sí, tenemos para occidental A y tenemos para centro, en este caso B. Si ustedes ven acá, miren, si ya desplazo hacia abajo, ahora sí, me tira lo que sería A y B. Recuérdense que es de ir buscando lo que sería la lógica para obtener lo que sería nuestro resultado. Al final, si ustedes pueden visualizar la barra de fórmula, he colocado que me dé un punto al final. Y si usted no lo quiere hacer, igual, ¿verdad? Lo importante acá, miren, que podemos adicionar en lo que es una función, que en este caso sería concatenar, lo que son funciones adicionales, y las funciones lógicas pues nos ayudan mucho para que nosotros podamos obtener lo que sería nuestro resultado, que al final eso es lo que queremos. Queremos que en todo lo que vamos ingresando y colocando, nosotros poder obtener más fácilmente nuestro resultado porque nuestras bases de datos son gratis. No sé si queda claro ahora que están visualizando con la sintaxis que vamos a trabajar y que ahora sí nos da el resultado que queremos. Hola. Que si en vez de ponerle occidental le pusiéramos centro. Ah, entonces va a cambiar porque todo lo que pertenece en este caso a, que es lo que no quiero, va a pasar en este caso a B. Entonces acá, mire, si yo coloco, por ejemplo, que eso valide a centro como A, entonces ahí va a cambiar porque su identidad va a pasar a B y en este caso centro va a pasar como A. Acá igual, ¿verdad? Acá siempre van a ser los criterios según lo que nosotros necesitamos en ese momento. Pero acá nos están colocando que A tiene que ser occidental. Es como que vino nuestro jefe y nos dijo, así le van a colocar y van a realizar. Si quisiéramos un cambio, entonces solamente realizamos acá y colocamos la palabra centro. O también, mire, ahorita se acabo de pensar que igual, ¿verdad? Aunque no concuerda lo que sería acá, podríamos también hacer este cambio. Y al final, miren, ahí tenemos. Pasar B a donde va a ser B verdadero y en este caso A va a ser falso. No sé si queda claro. Sí, queda claro. Muy bien. Sí. Gracias. ¿Ha quedado claro para todos? Sí, ingeniero. Gracias, muy amable. Fíjense ahora, miren, voy a ir acá con el último que nos hizo falta. Siempre trato, y yo quiero que ustedes sepan que para mí poderles explicar otros métodos en los cuales ustedes pueden utilizar y no solo quedarme con lo básico de poder trabajar concatenación, sería fácil solo venirles a explicar unas formas. Yo trato de poderles explicar diferentes formas en las cuales les puede ayudar en su vida laboral. A veces hemos tenido que ir a buscar información. Yo soy más de ir a buscar en libros, información que me ayuden a poderlo trabajar de una mejor manera. Y usted siempre considere y piense que sea usted esa persona importante que puedan creer en usted cuando va a ejecutar una acción. Y ahora que ustedes ya saben básico, intermedio y avanzado, que es algo que nosotros le llamamos así, pero Excel es Excel, ustedes van a tener ya la capacidad de poder resolver acciones que van a poder identificar para poderlo ya trabajar en lo que sería una hoja de Excel. Fíjense acá, miren, me está pidiendo el nombre y fecha que ingresó. Si yo, por ejemplo, quisiera trabajar concatenar, en el cual nosotros ya tenemos acá una celda que estamos identificando el nombre de la persona. Y si yo, por ejemplo, quisiera colocar la fecha de ingreso, ¿qué tendría que hacer en este momento? Colocar punto y coma. Voy a colocarle, por ejemplo, acá una palabra entre comillas. ¿Qué podríamos colocarle?
Por ejemplo, fecha que ingresó. Voy a colocar espacio, comillas. Acá se me olvidó el espacio. Y entonces acá, después del punto y coma, ¿qué tendría que ir? La fecha que ingresó. Ok, entonces le vamos a colocar esta fecha. Sería así, véanlo por favor en la barra de fórmula. Lo voy a trabajar acá. ¿Sí está bien así? Sí. Muy bien. Entonces, al cerrar el paréntesis, quiero que se den cuenta de algo. Me está apareciendo un número. Y esta es una fecha en Excel. ¿Se recuerdan cuando ustedes vieron cambios de fechas con valores numéricos? Que puedo colocar y automáticamente Excel me genera una fecha. Pero, ¿cuál era la función que ustedes utilizaron? Y esto lo vieron en el básico. ¿Cuál fue la función que utilizaron para poder colocar un número como fecha? Ajá. ¿Cuál fue? No sería de modificar la celda, de pasar de general a que pase a fecha, ya sea fecha larga o fecha corta. Vamos a venir para acá. Fecha, mira. Ahí está. Ya está configurado como fecha. Pero acá tenemos una función. ¿Cuál es la función que se utiliza para cambiar una fecha? Vamos a ver acá. No. Me dicen si se recuerdan sí o no. Así avanzamos. No. Muy bien. Es la función texto. ¿Se recuerdan cuando cambiaban fecha y colocaban, en este caso, texto para que les diera el resultado que ustedes querían? Ya sea el día, el mes o el año. Si yo coloco la función texto, él me devuelve, en este caso, en una fecha, el texto que yo quiero. Pero ahora lo que necesito es que ahí me aparezca una fecha. Entonces acá, miren, cuando nosotros estamos trabajando esta función, no solamente deberíamos de colocar F2, sino que agregarle en este caso lo que sería la función texto, que lo voy a agregar en este momento acá, miren. Después que colocamos el punto y coma, colocamos acá lo que sería la función texto. Y si ustedes ven, nosotros tenemos ya una fecha acá. Pero cuando nosotros ya tenemos una fecha que sería en la celda F2, yo le voy a colocar acá, miren, punto y coma. Y después del punto y coma, voy a colocar entre comillas. Cuando decía, ustedes trabajaron texto, si yo tengo tres veces la, por ejemplo, D, entonces me da completo. Si yo tengo en este caso dos, entonces me da valor numérico, siempre. Me va a dar un valor numérico, aunque yo esté buscando día, mes o año. Entonces acá, miren, lo vamos a poner dos veces. Vamos a colocar lo que sería la pleca MM. ¿Y cómo podemos colocar acá el año? ¿Como AA o como YY? YY. Ah, muy bien. Depende, exacto. Depende de cómo está configurado. Pero en nuestro caso, porque yo tengo español, España, y cuando ustedes ven que su computadora, en este caso entra en Excel y es con punto y coma, es español. Y entonces en español nos queda como yeye. Porque quiero que me aparezca completo el año. Si yo llego a colocar dos veces Y, solamente me va a aparecer 22. Entonces yo le voy a decir que no, que quiero que me aparezca la fecha completa porque no lo tenemos fechas atrás, ¿verdad? 1900 y algo. Entonces para que me aparezca de esa manera lo voy a colocar acá. Entonces ahora voy a cerrar acá mis comillas. ¿Qué me haría falta acá? Cerrar paréntesis de concatenar. Ah, exacto. Ahí está. Vamos a cerrar el paréntesis de texto, porque el de concatenar, recuérdense que ya lo habíamos hecho cuando yo le di enter. Entonces ahora vean, por favor.
Oswaldo Polanco, fecha que ingresó el 13 del 7 de 1999. ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Alguien me decía algo? No sé. Oye, que alguien me hizo una pregunta. No. Yo vi que cuando hablaron alguien dijo algo. No. Muy bien. ¿Quedó claro entonces para los demás? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren. Automáticamente yo con esa función determino en este caso la celda donde se encuentra mi fecha. Y para que no aparezca como un valor numérico, aún así ese valor numérico representa una fecha, pero por estar trabajando con lo que sería la función concatenar, me da un valor numérico. Y para que no aparezca eso, entonces nosotros vamos a agregar la función texto, que en sí ella sola me devuelve ya sea el día, el mes o el año solo, dentro de la función, colocándolo de esta manera, entre comillas, me va a aparecer, miren, 13 del 7 de 1999, voy a mover acá, ahí se encuentra, 13 del 7 de 1999. Y si desplazamos para abajo, entonces ahí seguimos teniendo la siguiente fecha. ¿Y queda claro? Muy bien. Muy bien, entonces ahí ustedes pueden observar que... Permítanme que este boleto se me activa. Gracias, Karina. Ahí está. Ahí pueden ustedes ir observando que ahí se encuentran en este caso las fechas que corresponden. Miren. Muy bien. Voy a pasar entonces en este momento a compartirles nuevamente mi presentación. Vamos a trabajar la función sustituir. Dice que esta función de texto y datos, dice que la función sustituir es una función de texto y datos, se usa para reemplazar un conjunto de caracteres por un conjunto nuevo. La sintaxis de la función sustituir es sustituir cadena, cadena antigua, cadena nueva, y en este caso, si nosotros queremos llamar lo que sería ocurrencia. Ocurrencia es el número de ocurrencias que usted puede o usted desea en este caso reemplazar. Es un argumento opcional si se omite la función reemplazar a todo lo ocurrente a la cadena, que en este caso sería el nuevo texto que nosotros queremos. Quiero mencionarles que para esta función, exactamente para esta función, él sí declara las mayúsculas y minúsculas. Todo, si yo tengo el texto que yo voy a cambiar en minúscula, tengo que respetar también esa información, porque entonces él no hace la comparación. Aún así, que ustedes saben que dentro de Excel existe la función mayús y minus, nosotros acá debemos de seguir entre la cadena que tenemos de texto, en el cual la palabra que queremos sustituir tiene que concordar minúsculas y mayúsculas. Eso es lo único relevante para esta función que debemos de saber para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Entonces voy a pasar acá nuevamente a mi libro de Excel. Ustedes se fijaron, la maestra explicaba, miren, todas estas formas que nosotros tenemos para poder crear una sustitución. Una de ellas era que cambiar la palabra, en este caso domingo, creo que era para el día sábado. Entonces vamos a igualar, colocamos en este caso la palabra sustituir, y cuando nosotros abrimos lo que sería nuestra función, vean que tenemos la sintaxis texto, texto original, texto nuevo y número ocurrencial. Voy a trabajar este y quiero explicarles también que dice la teoría que yo puedo agarrar la selección de la celda o puedo, entre comillas, colocar en este caso el contexto. Usted lo puede hacer de las dos formas. Yo lo he ocupado cuando es una palabra, en este caso, que concuerda con la información, colocar y está correcto. Si no, podemos seleccionar en este caso la celda y automáticamente nosotros estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Entonces acá, miren, yo voy a darle un clic a la celda que se encuentra acá arriba
Voy a colocar punto y coma y entre comillas deberíamos de colocar el texto original. Texto original va a ser aquel texto que nosotros queremos cambiar. Entonces tenemos domingo, vamos a colocar en este caso sábado, lo estoy colocando en mayúscula, perdón, el sábado. Acá voy a cerrar en este caso comillas, voy a colocar punto y coma y ahora me dice que, no, perdón, yo lo tengo equivocado acá. Sería el texto original domingo, acá. Y ahora voy a cambiarlo como así. Voy a cerrar en este caso lo que serían mis comillas, voy a cerrar mi paréntesis. Lo voy a... Ah, perdón, perdón. Acá se me fue. Ahí está. Sería B8, acá, puntico. Ahí está. Y entonces, si ustedes se fijan, he cambiado la palabra domingo, en este caso a sábado. Si nosotros, por ejemplo, tenemos en la parte de abajo que tenemos guión bajo, igual. Si queremos espacio, entonces vamos a colocar entre comillas espacio para que nos quite el guión bajo. ¿Qué vamos a poner en la sustitución? Entre comillas guión bajo. Y en lo que vamos a cambiar, entonces colocamos un espacio. Y igual para el último, si nosotros tenemos puntos como separación, volvemos a realizar lo mismo. Si ustedes ven esta función de sustituir por sí sola, esta es la acción en este caso que realiza. Pero quiero mostrarles acá, miren, rápidamente dos ejercicios que les traigo, en los cuales ustedes pueden utilizarlos para lo que sería su vida laboral. Fíjense acá, miren, tengo este ejercicio que me dice que están los salarios de X persona, ¿verdad? Estas personas que se encuentran acá en el cuadro. Y vamos a realizar ahorita lo que sería la sustitución de un nuevo salario. Para eso, nosotros deberíamos de colocarnos acá en la celda. Quiero que se fijen en la parte de abajo que me está diciendo que todos los que tengan un salario de 300 ganarán en el mes siguiente 450. Entonces, esta es la planilla de los salarios de estas personas. Para poder trabajarlo más rápido, yo acá he empleado dos acciones. Uno, vamos a trabajar en este caso la función sustituir. Y dos, algo que ustedes ya reconocen que es un formato condicional. ¿Por qué? Porque acá quiero dos cosas. Quiero que haga el cambio rápidamente de las personas. Y segundo, igualmente que me muestre quiénes son para poderlas visualizar más rápido. Entonces acá, miren, por tiempo ya creé el formato condicional acá. Lo único que voy a hacer es crear lo que sería la función. Vamos a colocar la función sustituir. En este caso, vamos a agarrar lo que sería la celda. Vamos a colocarle punto y coma. Y como texto original, le vamos a colocar en este caso acá lo que sería un valor numérico. Si ustedes se están dando cuenta, en ningún momento lo estoy colocando entre comillas porque es un valor numérico. Y dice Excel que todo valor numérico no tendría que ir entre comillas. Ahora bien, miren, voy a colocar en este caso punto y coma. Y acá en el texto nuevo, también quiero enseñarles que nosotros podemos seleccionar la celda. Pero acá vamos a agregar algo adicional. ¿Qué creen que tengo que agregar acá? ¿Qué creen? El signo de concatenar del dólar, no. No. Una referencia absoluta. Exacto. Tengo que colocar los absolutos porque cuando yo desplace para abajo, eso quería decir, pero no lo pude, no sabía el concepto. Ah, muy bien. Vamos a poner en este caso la referencia absoluta, porque si ustedes ven, no estamos sustituyendo un solo valor y cuando corra hacia abajo nos va a tirar el error. Entonces acá miren, automáticamente absoluto. Vean ahora cómo esta función que le acaban de ver ustedes fácil como texto, nos vamos a complicar un poquito más, aunque sigue siendo en su... En lo que sería la función en su forma básica,
He colocado el valor y al darle Enter, miren, va a mantener acá los valores. Y cuando yo desplazo hacia abajo, vean que automáticamente está realizando lo que sería el cambio para todos aquellos que tienen 300. Miren, aquí está. Y automáticamente, por el formato condicional que le di acá, va a realizar en este caso, uy, acá no era 400. Va a realizar en este caso, miren, el cambio que le he pedido. No sé si queda claro esta forma de poderlo trabajar. Solo que no comprendo por qué quedó en 1000. ¿Cómo? Ya entendí, gracias. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta acá, miren, automáticamente todos los que no corresponden al valor del cambio aparecen ya acá. De lo contrario, he colocado acá un formato condicional, el que me da por defecto el color, y le he dicho que sea en este caso de 450. Miren, ahí está. Ingeniera, en este caso, como eran valores numéricos, ahí no llevaba la comida, ¿verdad? Solo cuando era texto. Solo cuando era texto, exacto. Eso es importante y recuérdense que esto lo vienen viendo desde antes. Cuando usted utilice un operador aritmético en el cual usted vaya a multiplicar o ocupe un valor numérico, no es necesario las comillas. Cuando usted utilice dentro de él una función, tampoco son necesarias las comillas. Se va, pero estamos hablando de funciones operativas, ¿verdad? Matemáticas estadísticas. Trigonométricas, matemáticas trigonométricas. Pero cuando usted utilice texto, cuando usted utilice mayor, menor, mayor o igual o igual, todos ellos sí tienen que estar dentro de comillas. De ahí usted corre hacia abajo con esa parte de la teoría que usted comprenda cuándo va a ir entre comillas y cuándo no, usted va a poder trabajar perfectamente la función. Si allí le quisiéramos agregar a esa columna de nuevo salario el signo de dólar, ¿cómo le haríamos? Para poder agregar, sí, porque si ustedes ven en sí la función, lo que nos va a dar o lo que nos sustituye es un valor numérico. No así colocando en este caso lo que sería el signo de dólar, sino que lo único que hace es podernos hacer la comparación con los valores que tenemos ahí y podernos dar en este caso lo que sería un valor. Solamente en esta parte sencilla, ¿verdad?, que les estoy mostrando en este momento, lo que nos hace es hacernos una sustitución solamente del valor que nosotros tenemos ahí. ¿Podría mostrar el formato condicional que utilizó? Acá abajo. Este. No, pero para que se le pongan en color rojo los que pasan de 300 a 470. Muy bien. Es igual, acá. Igual que, si no me equivoco, ¿verdad? No. Al seleccionar acá, me voy a formato condicional y acá tenemos reglas. Entonces, yo le dije que cuando sea es igual a, me seleccione esta celda que tengo acá. Gracias. Cuando cumpla el formato condicional que le estoy pidiendo, él va a resaltarme automáticamente. Y, por ejemplo, esto podemos realizar un cambio de color si nosotros quisiéramos. Acá yo lo que hice fue ponerle ya el color que aparece por defecto. Pero todos estos tipos de formatos condicionales que nos da Excel, nosotros podemos crear lo que sería una función y al desplazar para abajo, eso es lo que realiza. Crearme en este caso lo que sería, por ejemplo, lo podemos hacer como es igual a o texto que contiene. Al final, lo que nosotros queremos es que nos rellene. Voy a colocar acá y vamos a colocarle otro para que puedan observar. ¿Qué pasó? Bueno, me voy a tirar con
yo creo que ahora ya no me lo va a realizar. No, ya no me lo va a realizar porque ya tengo generada la función acá. Ya no me lo va a realizar. Encima de esta acción ya no me lo va a sustituir. Lo tenemos que poner en este caso antes para que realice en este caso la acción. De lo contrario, no me lo está tomando en cuenta. Muy bien, miren, vamos a pasar. ¿Sí queda claro cómo poderlo trabajar? Acá igual, miren. He colocado en este caso lo que sería un criterio de formato condicional antes de poder crear la sustitución que vamos a hacer para que ustedes puedan observar que automáticamente nosotros podemos crear lo que sería una sustitución de lo que serían valores. Fíjense ahora, miren, dice empleados y sus vacaciones. Entonces me están diciendo que voy a crear una sustitución. Vean, por favor, voy a agarrar esta celda. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar entre comillas la palabra enero, que sería la que voy a sustituir. Pues si tengo que ponerla acá en mayúscula. Y acá la vamos a sustituir. Ahora voy a poner el texto vacaciones. Vacaciones. Voy a cerrar en este caso acá las comillas y quiero que se den cuenta. Miren, ya había colocado acá el formato condicional y cuando desplazo para abajo me está indicando todos los que se van a ir de vacaciones de enero. ¿Sí? Esta sería otra forma en la cual podemos utilizar la función sustituir ya como en nuestra vida laboral. Si ustedes ven, coloqué ya casi el formato condicional de dos colores para que automáticamente me realice el cambio cuando yo desplace para abajo. No sé si queda claro esta parte de sustituir ya con un contexto. Sí, sí. Sí. Sí, queda claro. Muy bien. Sí, queda claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Nos vamos a ir ya al tema de este día, pues si quiero finalizar, que sea unos 2 minutos antes, porque saben que les he robado algunos minutos al grupo que sigue. Vamos a ver la función indirecto. Nuevamente traigo acá una información que ustedes ya habíamos leído. Dice que la función indirecta devuelve la referencia especificada por una cadena de texto. Las referencias se evalúan de inmediato para presentar su contenido. Y dice que usa indirecto cuando desee cambiar las referencias a una celda en una fórmula sin cambiar la propia fórmula. Pero ahora miren, acá igual les presento que la función indirecto es una referencia de búsqueda y su sintaxis es indirecto, referencia y en este caso en su valor lógico como verdadero y como falso. Pero ahora el tema trata de anidación de función indirecto y concatenar. Ahora que ustedes ya vieron todas las formas que nos da la función, hoy lo vamos a hacer con el operador. Con el operador, hasta el momento habíamos trabajado en el cual colocábamos en este caso concatenar para poder unir y así obtener un resultado. Pero ahora me está pidiendo la función indirecto y en este caso con concatenar. Antes de iniciar, quiero decirles que yo les había dejado una actividad en el cual ustedes me iban a hacer un ejercicio. En ese ejercicio, lo que yo estaba pidiendo era una validación y estaba pidiendo en este caso lo que sería también una anidación para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Voy a compartirles en este momento nuevamente mi libro de Excel. Sé que voy a hacer acá algo para que no me muestre bien. Yo creo que ahí está. Visualizan mi libro. Estamos viendo el sí. Que acaba de terminar de las vacaciones. Eso. Ah, sí, sí, sí. Sí, es que fíjense que a mí se me abre siempre una pantalla, entonces no puedo pasar de las hojas, entonces lo hice más pequeño acá.
Muy bien. Ahora sí, acabo de colocarme en directo anidado y validación para que ustedes vean una forma en la cual nosotros podemos anidar. Quiero también decirles que todo lo que les voy enseñando, lo que yo trato de poderles explicar desde una forma fácil a una forma donde nos complicamos un poco más, es para que ustedes vayan comprendiendo y concordando todo lo que nosotros podemos trabajar dentro de la información que nosotros tenemos aquí dentro de Excel. Es importante saber que cada uno, miren, de todos los datos que nosotros tenemos acá, sea importante que podamos buscar una solución en el cual encontrar acá el valor que nosotros queremos. Le voy a colocar acá una cantidad que se eliminó. Entonces, es importante eso, que nosotros podamos encontrar acá soluciones para obtener lo que sería nuestro resultado. Entonces acá quiero preguntarles, ¿alguien ya realizó este ejercicio? ¿Ya lo pudieron solucionar? Yo únicamente me quedé en la parte de la celda de ventas, ahí sí no lo pude muy bien. Colocar. Muy bien, fíjense acá, miren, yo tengo ya acá la validación, como vuelvo a repetirles por tiempo, ya esto ya ustedes lo saben manejar perfectamente, y tenemos acá la validación que corresponde a lo que serían los meses. Entonces, acá me está pidiendo que si yo tengo, por ejemplo, un vendedor, trabaje también con lo que sería un mes, para buscar en este caso cuál ha sido lo que sería la venta de cada uno de ellos. Para que esto se pueda crear, ya ustedes ya saben que tenemos que seleccionar todas las celdas antes de poder crearlo. Y si ustedes ven la ejecución o el texto que yo tengo acá, perdón que aquí también se me vio, la ejecución o el texto que tengo acá, quiero que se den cuenta que todo va con guión bajo para que él guarde, porque de lo contrario no lo va a hacer. Si ustedes buscan videos en internet, siempre se encuentra, y si ustedes ven cómo son, porque lo único que hacen es poner un texto, o sea, un nombre, pero no hace referencia cuando son dos, cuatro palabras. Entonces acá miren, esto que les estoy explicando ahorita dependía del ejercicio que ustedes, que iban a comprender para el ejercicio que se encuentra en el aula, que la maestra explica. Si ustedes entendieron el por qué coloqué acá guión bajo para poder crear automáticamente desde fórmula la creación de selecciones, se nos hace más fácil cuando nuestro contexto o la información que tenemos en columnas hacia la izquierda, tenemos ya la información declarada como Excel la tiene. ¿Se recuerdan que ya les dije que cuando nosotros creamos un rango, cuando nosotros tenemos espacio, Excel automáticamente le coloca un guión bajo? Entonces mejor le ayudo yo creando ya lo que sería el guión bajo cuando estoy texteando, para que no se me complique cuando vamos a trabajar ya dentro de Excel. Eso, miren, es importante que usted se lo grabe. Para que usted inicie a trabajar desde cero en Excel y trabajarlo bien, tiene que pensar cómo Excel trabaja internamente. Y así es como usted se va a favorecer en su vida laboral de realizar las acciones bien. Entonces, ya acá ya está guardado, porque eso también usted ya lo sabe trabajar. Entonces, ¿qué necesito acá? Yo necesito, miren, que es algo que también lo podemos trabajar con concatenar, pero también incluye otra forma en la cual nosotros lo podemos hacer. Y esto le llama Excel anidación. Si yo igualo y coloco en este caso indirecto, recuérdense que lo que hace es colocar una referencia. ¿Qué referencia voy a colocar ahorita? La primera que tengo acá, que sería L3. Pero si ustedes ven, yo acá he finalizado la primera función indirecto, pero acá miren, es importante lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque yo voy a sustituirlo nuevamente como indirecto acá
Y fíjense lo que acabo de hacer en este momento. ¿Por qué? Por este que se encuentra acá. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis y cuando yo le dé enter, uy, ¿qué pasó? No los tengo guardados, perdón, pues no los he guardado. Quiero ver. No, no los tengo guardados. Yo pensé que los tenía guardados. Ah, sí, ya los tengo guardados. Yo creo que lleva una coma ahí, ¿no? ¿Cómo? Una coma o punto y coma. Ahí después de la L, ¿no? No, no. Quiero ver. No, lleva una referencia a que se le llame en este caso espacio. Ahí está. No lo había hecho bien, el espacio. Ahí está, miren. Entonces, quiero que se den cuenta que automáticamente cuando yo coloco lo que sería un nombre con la referencia del valor que necesito, y yo creo que no me lo está tirando porque tengo muchos guardados ahí. Ese sí. Junio también. Es que yo creo que los eliminé algunos, por eso no me dan todos. Es porque los he eliminado ahorita que le dije ahí que sí. No me lo tomó en cuenta. Pero para algunos sí ya los tengo acá guardados. Miren, y ahí va apareciendo. Ahí está, en enero, ahí está en febrero y aquí está en abril. Cuando ustedes lo hagan, créanme que sí va a funcionar. Acá me está funcionando. Solo que porque tengo ya mucho guardado, quiero que se den cuenta acá, miren, todos los que tengo. Entonces, por eso es que en algunos me está tirando error porque se han eliminado, porque llevan los mismos nombres por los ejercicios que voy llevando que tienen los mismos nombres. Pero no se preocupen, ustedes cuando lo hagan les va a funcionar. Vean, por favor, miren, eso se le llama anidación. Y se le llama anidación porque indirecto comprende con el espacio que yo doy acá en lo que sería esta celda entre la primera función indirecto que tengo con la segunda. Y vean que no estoy creando concatenar ni estoy creando vínculo, sino que le estoy diciendo, búscame esto y después encontrame esto que ya tengo guardado. Y ahora dame el resultado que necesito. Y acá, miren, automáticamente les está tirando según en este caso lo que ustedes vayan buscando. Nuevamente vuelvo a repetirles. En algunos me aparece equivocado, pero es porque yo este libro, en todas las acciones que he ido guardando, ha sido con los mismos nombres, entonces me lo sustituyo. Pero de lo contrario, miren, ahí me mantiene. Este que sí está guardado, ahí me va dando el de todos hasta agosto. Miren, ahí se encuentra 1245, acá está. ¿Queda claro cómo van a trabajar este ejercicio? Y si un dado caso, bueno, usted dice que en algunos da error, porque algunos, Sí, ¿hola? Vuelvo a repetir, tira el error porque yo tengo, por ejemplo, este cuadro, si ustedes ven, yo lo he estado utilizando. Y aunque ustedes solo me vean estas hojas, yo tengo en este caso más información acá. O sea, lo he utilizado con los mismos nombres. Entonces, por eso es que me tira el error. Pero cuando ustedes lo trabajen, va a quedar bien. Esto yo sí lo trabajo y va a darnos en este caso lo que sería el nombre según lo que nosotros andamos buscando. Acá por el tiempo quisiera írselos a hacer en una hoja vacía para que ustedes miraran que sí se puede visualizar todo. La pregunta era, digamos, si un dado caso no pasa también a nosotros, ¿lo borramos o solo lo aguardamos sobre eso y no pasa nada? No, ya les voy a enseñar con este ejercicio que quiero que me comprendan que se encuentra en el aula virtual y yo he realizado cambios en él, van a comprender cómo poder sustituir ese mismo nombre que nosotros queremos con otro. Sé que en la medida que vamos trabajando, yo voy trabajando con el mismo libro y ahí voy guardando y guardando, entonces por eso me sucede esto. Pero cuando nosotros ya estamos trabajando nuestra vida laboral, es aquí donde les quiero enseñar qué es lo que se debe hacer para que el libro, cuando vamos guardando y guardando, las referencias puedan ustedes sustituirlas y cambiando. Ajá, dígame, Mónica.
Yo tengo una consulta. Cuando ya se crean todos los nombres y uno los quiere eliminar, solo se pueden eliminar uno por uno desde el No, administrador. no, se pueden eliminar todos de una sola vez, seleccionándolos. Usted los selecciona todos y ya puede y le da a eliminar. No tiene que ser uno por uno. Pero al borrar todo eso, ¿no se pierde entonces la forma o la ¿Cómo referencia? no? ¿Cómo no? Lo que pasa es que ella me está consultando la forma de poderlos eliminar. Entonces, sí, usted puede eliminarlos. Imagínense, quieren eliminarlos todos, no vamos a ir uno por uno, sino que se selecciona, se puede seleccionar todo. No Yo sé tengo una si. pregunta, Miss, disculpe. ¿Esa Sí. anidación de indirecto por espacio únicamente aplica solo para esta función de indirecto, no para otra función? Como no, por ejemplo, ya más adelante vamos a ver la función buscar V anidados. Buscar V Okay, se puede gracias. también anidar. Hay muchas funciones que se pueden anidar. Los que estuvieron conmigo en Excel Intermedio les enseñé a poder anidar con buscar. Entonces podemos anidar uno, dos, tres, cuatro veces que ustedes lo necesitan y lo requieren con la información que tienen. Las funciones se pueden anidar. ¿Se recuerdan cuando vieron sí anidado? ¿Hasta cuántas anidaciones podemos hacer con sí? 64, si no estoy mal. 64. Exacto. Entonces, igualmente, nosotros podemos llegar a hacer anidaciones. Todo siempre va a depender de la información que ustedes tienen. Si ustedes me trabajan con 40 columnas y, por ejemplo, con unos 5.000 datos, entonces sí, las anidaciones van a ir creciendo. Eso es lo que nosotros queremos ahorita con Excel Avanzado, que ustedes aprendan a crear estos tipos de anidaciones o cuáles son todos aquellos tipos de anidaciones más frecuentes que se utilizan para poder crear en este caso estas acciones. No sé si queda claro. Sí, todo claro. Muy bien. Fíjense que para la que me estaba preguntando por eliminar, no quiero eliminar ahorita porque me hace falta ejercicio. Pero si nos llega a quedar tiempo, por último, con gusto, yo elimino todo de este libro, no hay ningún problema, para poderle enseñar cómo se puede hacer de una sola vez. Muy bien, miren, tengo acá este ejercicio que hace. No, 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 perdón. Antes de enseñarles este, voy con este. Este. Quiero que me sean sinceros para que podamos ir avanzando más rápido. ¿Alguien ya realizó el ejercicio que se encuentra en el aula virtual? ¿O no? Dígame, Karina. Yo mañana voy a hacer eso. Ah, muy bien. Dígame, Karina. Ya lo realicé. El Ah, ejercicio muy de la plataforma. Bien. Karina, ¿hizo algún cambio sobre lo que se había trabajado con todo lo que hemos aprendido o lo dejó igual? La marca la hice lista, de ahí las demás lo hice igual al video. Ah, muy bien, muy bien. Entonces quiero explicarles acá algo. Miren, para los que ya visualizaron, nosotros tenemos este cuadro. Estamos trabajando función indirecta desde otra base de datos y en este caso creando lo que sería una concatenación con lo que sería el operador. Entonces acá lo que iba realizando la docente o lo que explicó para poder crearlo era, nosotros acá no puedo crear un rango con esto porque acá hay espacios. Entonces no lo va a tomar en cuenta. Tendría que colocar, por ejemplo, Samsung, Samsung, Samsung en todo para que me vaya dando, pero entonces no concuerda con la acción que quiero trabajar. Entonces, en este paso, cuando ustedes realizan lo que sería trabajar el rango, lo que hacemos es colocarlo y si ustedes ven por tiempo, yo ya lo tengo creado acá, que sería Samsung Galaxy. Si yo selecciono acá, miren, ya tengo lo que sería el G. Si selecciono, tengo Motorola y así sucesivamente. Pero quiero decirles que para cada uno de los precios debe de llevar siempre el rango guardado
con lo que corresponde al modelo. Este con el modelo, este con el modelo y este con el modelo. Pero dice que nosotros debemos otorgarle un nombre a él al final. O sea, si vamos a guardarlo como precio, no podemos guardarlo como Galaxy, porque recuérdense que ya se encuentra en el rango de Samsung. Es acá, miren lo que les quiero explicar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Colocarle adicional al texto que ya tenemos guardado un nombre. Y entonces, al guardarlo con el nombre, automáticamente aparece. Se pueden hacer de dos formas. Usted puede venir acá, seleccionar, tener una celda adicional, mandar a concatenar para que los espacios que se encontraban, porque yo ya no tengo espacios acá, si ustedes se dan cuenta. Yo lo sustituí por guión bajo porque sentí que era más fácil. Pero si usted quiere sustituirlo para colocarlo en otra celda, entonces lo que hace es concatenar, que ya usted ya sabe cómo trabajar. Entonces, acá, si voy a llevar el mismo modelo para precio, entonces acá le voy a colocar un nombre. Puede ser PREC, por ejemplo. Si voy a trabajarlo con color, lo voy a trabajar con COL. Si voy a trabajar existencias, entonces voy a trabajar EX. O sea, el mismo nombre del modelo, porque a esto hace referencia, para ir obteniendo cada uno de los rangos que se encuentran acá. Y así sucesivamente hasta finalizar. Entonces, ¿qué sucede acá? Que si yo me voy para este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, yo ya utilicé también el sí error para que cuando no encuentre un modelo de los que se encuentran acá, que corresponde, por ejemplo, acá a Sony, automáticamente me tire que en este momento no hay datos. ¿Qué se hace acá? Se crea una validación de datos. Y como decía acá la compañera, cuando creamos la validación de lista de esto, yo lo que se debe de hacer es que usted lo copia, lo pega en otro rango, en otra celda, para que pueda crear más fácilmente esto que le está pidiendo. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que cuando nosotros busquemos marca, el modelo automáticamente aparezca acá. ¿Y por qué apareció? Porque recuérdense que nosotros ya hicimos el guardado de eso. Entonces, este tiene un proceso que seguir. Y si ustedes ven acá al final, en el ejercicio, acá hacía una sustitución de guión bajo, pero ya me la ahorré, porque ya hice ese cambio anteriormente. Entonces, esto es ahorrar tiempo. Ya ahorré tiempo en realizar esa acción para no volver a hacer aquí, de crear, concatenar, perdón, sustituirlo por guión bajo, sino que ya acá automáticamente esta celda me ayuda a que no esté aquí realizando cambio sobre cambio, sino que automáticamente acá al colocar me va a ir tirando todo. Pero cuando nosotros creamos, omitamos el sí error, que eso ya lo sabe trabajar usted, cuando nosotros colocamos indirecto, le estamos diciendo indirecto de la celda de 9 que tenemos acá, vamos a colocar en este caso lo que sería concatenar, y si ustedes ven, en ningún momento hay un espacio ni tampoco un punto y coma, sino que es una continuación de qué, de la referencia que nosotros ya tenemos acá, que corresponde a este precio. Si ustedes visualizan acá, ya lo tengo yo guardado. Acá están todas mis referencias guardadas. Y acá, si ustedes ven, ya coloqué acá lo que sería precio, entonces acá me lo da. Miren, ese le puse call, igual sigue la misma sintaxis, con la diferencia que esto es por color. Y en existencias le puse exi como nombre para que automáticamente me vaya colocando cada uno de ellos. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hago para que se haga más fácil? Si usted lo va haciendo uno por uno, póngase a imaginar cuánto tiempo nos vamos a tardar haciendo todititito esto. Entonces, hágalo de esta manera, mira. Coloque columnas adicionales, coloque concatenar, para que este texto que tiene acá le va a agregar el nombre que quiere para cada uno de ellos. Por ejemplo, PREC, miren, acá tengo otro, le puse COL, acá tengo otro, le puse EXI. Y este, miren, permítanme que voy rápido acá, que no lo he creado, que ya lo tengo acá como MEM, voy a bajar. Y entonces fácilmente, miren, selecciono fórmulas acá, le digo que sea de columnas y ya lo tengo guardado. Entonces con esto me ahorro el tiempo.
No sé si comprenden lo que les acabo de decir. Sí, muchas gracias. Muy bien, con esto mejoramos el ejercicio y van a ver que lo van a trabajar mejor. Muy bien, miren, nos vemos el día lunes, pasen todos feliz noche. No sé si ha quedado claro lo que les acabo de explicar. Sí, buenas noches. Sí, todo claro, muchas gracias. Feliz noche. Sí, buenas noches. Feliz noche.